no les, eh, este, lo no ven. les escondemos lo nada... Ven, y además lo ven. lo ven. Roberto García Moritán es gastronómico. Tiene un restaurante acá cerquita, ¿no? cuánto está? Aribaro y Nicaragua. Sí, yo creo que es, bueno, uno, uno, uno de los mejores. Es un, es un escándalo. Pero particularmente en el lugar que es un escándalo, tiene una torta que es doblemente escandalosa, donde vos decís, ¿voy a morir de glucemia? Sí. ¿Vale la pena? También. Digamos. Claro. Son las dos cosas, ¿no? Trae la torta. Y sale Davidovsky entregándose, diciendo esto es populismo pero ya dando <laughs> a entender como No, está casi bien, cliente... y Tiene razón. Claro, como diciendo, bueno, ya razón. está listo, podemos terminar la nota acá, preguntarle qué música le gusta. ¿Cómo... No, intermitada con esta torta. No, chicos, no somos tan fáciles, Roberto. No, bueno. porque es una porción. Si hubiese bueno. estado en la torta ahí, capaz, vale. ¿no? Y, y todavía me lo puedo llevar. Claro, y todavía te la puedo llevar. Pero mira bueno. cómo así. Juntos, ¿no? ahí, ahí pasas a ser la casta, la que se lleva, el que se lleva todo. Claro. Y... Claro, ahí pasas a ser otra cosa. Pero como le pongo saliva a la torta y no te la llevas nada? Ahí está, ¿eh? La querendona se llama. Se llama la querendona. No, es un escándalo. No, es un escándalo. ¿Y eso que le tiras arriba qué es? es? No, no, esto es un suspiro limeño. Ah, es Además, no, otro típico me, postre es para, este es peruano. Traje como Pero para no que había No había suspiro peleen. antes. No, es como que no. Sí, había. Sí, sí, por supuesto, es uno de los postres ah, emblema la... De, de la gastronomía peruana. Bueno, eh, no nos vamos a dejar llevar por esto. Ya no, haber no el momento no, está y en ya la cámara aquí. Agarrado que no lo suelto. Las nenas dormidas y yo comiéndome el suspiro. Roberto García Moritán, contaba hace un rato que es difícil, digamos, sobresalir en política. Y vos puedes sobresalir de digo, mal o podés sobresalir bien, pero siempre garpa, digamos, ¿no? No ser un, eh, un desconocido. Eh, yo creo que vos tenés varias cosas a favor, lo decía, pero quería decírtelo a vos, y varias cosas en contra, digamos. Ah, bueno. ¿no? no, pero, pero, pero vamos por partes. El tema del marido de Pampita, que ya te debe romper soberanamente el ojo, ¿no? Pero el, el tema del marido de Pampita, siempre pensé que, y, y lo hemos hablado acá con, con, con Maderna, que por ahí era como una cosa despectiva, como para tratar de anularte y poner en, de relieve la figura de Pampita, que para los que no saben es la mujer, es con quien está casada, una de las figuras más populares eh, de, de la Argentina. Pero el otro día me decían algo que yo no sabía. Y, y, no, y, y, y siempre creí eso, y que te molestaba. Eh, y otro día alguien, me decía, alguien de la política me decía, ojo, o, ojo que lo sabe usar, digamos, ¿no? como parte del marketing político. Y me contaban que pasa algo que yo no sabía, que a veces van a barrios vulnerables y van con, con tu mujer, y que la atracción que tiene, digamos, este, ella en, 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 en esos lugares, donde le piden fotos, donde la... ...terminas sirviéndote, digamos... ...esto que parece una descalificación... ...vos lograste capitalizarlo políticamente... ...¿hay algo de eso? A ver, primero... ...en orden, no me molesta, al contrario... ...me llena de orgullo... ...estar casado con, para mí... ...la mujer más linda de la Argentina... ...que no solamente es espectacular en, en, en lo físico... ...sino además es de la, las mujeres más inteligentes... ...que conocí en mi vida... ...y, y hemos generado... ...hemos formado una, una familia... Que, de la que estoy muy orgulloso. O sea, no me molestó nunca. Ahora, es verdad que hay un sector de la política que intenta descalificarme diciendo que mi razón de ser en la política tiene que ver con Pampita. Y en algún punto puede ser que tengan razón porque el nivel de conocimiento que hoy tengo, en una gran proporción, se lo debo a ella y no puedo negar de eso. Pero por eso, lo, digo, hay, digo, sin que tenga una connotación negativa porque uno dice usar y tiene una connotación negativa. Pero se puede capitalizar políticamente estar al lado de alguien tan conocido. A ver, los políticos hacen cualquier cosa por un punto de, de reconocimiento. Eh, yo tengo la suerte de haber arrancado con un piso bastante alto por mi matrimonio con con Caro, eso es, es indudable. Ahora después uno tiene que responder. Acorde a la exigencia, porque esa idea que llego por ser el marido de Pampita también tiene que venir sostenida con un montón de hechos, si no, este, se cae enseguida. Y, y, y la realidad es que el crecimiento a partir de, de, del momento en que me metí en todo esto ya más depende de mí que, que de la relación con Caro. Pues si pero se arra ella... arranca por el marido de Pampita, y hoy vos decís ya y, soy García mira, Moritán. Yo tengo que demostrar el doble. O sea, el primer día, yo me acuerdo, la primera vez que tuve que hablar en mi primera sesión. Te, soy 100% franco, me temblaban las piernas. Yo sentía que todo. Sesión el mundo, en, la en la legislatura, no, no de terapia, ¿no? no, no. Enfrente en frente mío, todo el frente de todos y la izquierda. Y cuando me dicen que tengo que hablar, diputado García Moritán, escucho un silencio, pero lo escucho fuertísimo ese silencio. Y en ese momento dije, ¿dónde estoy metido? O sea, estaba todo el mundo viendo en qué momento yo iba a meter la pata. ¿no? Esa sensación de que están esperando que. Me, me equivoque, que cometa algún error, reírse de ese error, es pendiente. Twitter es una fiesta, te imaginarás. Vos ponés en ¿Te boludea buscador, mucho? Sí. Bueno, cuando vos pones en el buscador marido de Pampita, encontrás todas las críticas, generalmente, de, del frente de todos. Cuando vos ponés García Moritano, Moritana en el buscador, encontrás los halagos ¿Eh? más, más los vinculados. Y, y sobre todo cuando salgo de medios, o al principio cuando salía de medios, porque quería ver un poco cómo, cómo me, había, me había ido. Yo no tengo experiencia, más allá de lo que me puedan dar como devolución de mi, mi entorno cercano o caro, que es la más crítica que tengo por ahí en, en mi, mi cerco íntimo, eh, ten, tenía que tener un, una mirada, sobre todo de, de, de esta red social que es tan juiciosa y, y a veces cruel, pero también que tiene... Puntos donde vos podés aprender, eh, miraba mucho. Hoy ya eh, el volumen de, 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 la, de la comunicación me saca demasiado tiempo, no le presto tanto atención. Pero al principio estaba muy pendiente. Y esa diferenciación entre el marido de Pampita, crítica del frente de todos, y García Moritán, por ahí este, más afines a mis ideologías, Juntos por el Cambio, del sector más liberal, era muy marcado. O sea, se usó mucho durante mucho tiempo. Hoy todavía existe. Menos por ahí referencias de chistes. Pero decís, igual están esperando, digamos, a ver qué cada vez me mando no. para... Hoy ya quedó claro, todavía hay gente que, que, que subestima o tiene muchas ganas de que yo me equivoque, pero la realidad es que hoy por hoy ya tengo una identidad dentro de la política, ya hay un reconocimiento, este, tengo mucho por trabajar todavía, soy muy nuevo, por supuesto, pero ya hice mi pequeño espacio. Por lo pronto, Republicanos Unidos se siente muy representado con todo lo que vengo haciendo y nosotros en términos de afiliados debemos ser de los partidos que más viene creciendo en el último tiempo. El trabajo que estamos haciendo con Marina aquí dentro de la legislatura está sembrando frutos en nuestro partido. Y estamos creciendo muchísimo en afiliados. La gente se acerca todo el tiempo porque se siente identificada con lo que venimos haciendo. Ahora, Roberto Roberto García Moritán, el marido de Pampita. ¿eh? Está bien, así venimos. el Ro García Moritán, el marido de Pampita. Eh, me quedé con esto que, que vos planteabas recién. De, bueno, están esperando a vernos en la legislatura. Digo, salgamos de Twitter. Eh, en la legislatura, a ver, está esperando la gente del frente de todos a ver dónde me equivoco, dónde trastabillo. Dónde no, ahora la... ya no. Ahora ¿No? ya entienden qué es lo que estoy haciendo. De hecho. Eh... Eh, tenía un montón de enfrentamientos. Hoy por hoy, creo que Republicanos Unidos se convirtió en el, en el gran opositor de, de frente de todos dentro de la legislatura. Ellos saben que, que conmigo. ¿Por ¿Sobre el radicalismo? Pero opositor, y, pues, si gobierna eh, juntos por el cambio en la ciudad. Eh, opositor en términos de ideas, de ideología, de debate, de posiciones, de, de, y aparte, de confrontar. Ay, pero, y oposi pero a ver. Hay que, hay que entender algo, y creo que lo que está pasando ahora en relación al impuesto al sello o muchos proyectos, la línea de conducción de los legisladores del frente de todos es la nacional. O sea, ellos no responden a un criterio de defensa del porteño. Votante del Frente de Todos. Ellos fu son funcionales a una lógica de construcción nacional. No les importa nada al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Y te das cuenta en cada uno de los debates que llevamos adelante y cada uno de los proyectos. Ellos son funcionales. Está hablando de los legisladores del Frente de Todos. Del Frente de Todos, que responden a, a liderazgos muy verticales. Este, en, en ¿Vos crear... sos de los que creen que desprecian, digamos, a, la, a los porteños? Bueno, hay una, hay una búsqueda de. de... De quitarle valor, han generado un gran negocio en, 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 en el conflicto con, con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Ellos tienden a dividir la ciudad del resto del país, quieren generar un conflicto, capitalizan de ese conflicto, capitalizan de todos los conflictos, y los legisladores porteños, del frente de todos, son funcionales a, ese, a esa búsqueda, a esa ahora, construcción. Ahora, ahora nos vamos a, a, a meter ahí, que es polémico, pero recién. Me, me, me queda pensando, digamos, si lo haces a si sabes en la que te estás metiendo cuando, por ejemplo, propones cosas como demoler el edificio de desarrollo para evitar justamente los acampes o, digamos, cuando, cuando hay un, un corte de calle, una toma, digamos, es uno de los lugares emblemáticos. Y fue, creo que, una de las grandes polémicas y donde se tomó, digamos, realmente no se tomó en serio, tal vez porque cuando te preguntaron y te pidieron profundizar, no sé si no fue Tenenbaun en en esta misma radio ¿Pu puede ser eh, la nota fue con no me acuerdo eh, pero digamos no, no no estaba no estaba muy claro eh, digo cuando vos planteás proyectos como esto digo no no sabés la que se o sea no sabés lo que se viene o lo planteás genuinamente porque crees que hay que demoler el edificio de, de, del Ministerio de Desarrollo y que el problema de el acampe de de, de la toma de la los marcha, piquetes sí, ¿no? de la marcha es el ministerio, porque yo te puedo decir que creo que van a ir a cualquier lado donde está el ministerio. Bueno, te lo, te lo puedo dividir en tres, en tres columnas. En la primera te diría que, y en esto te pido que me creas, no hay ninguna intención de, de, de atacar símbolos ideológicos ni partidarios. Aún creyendo que los edificios públicos no deberían llevar figuras ideológicas ni partidarias, porque los edificios públicos son de todo. Para mí, fascismo es utilizar edificios públicos, estructuras públicas, para hacer eh, política partidaria. Pero independiente... Para vos que esté Eva eh, en el edificio de fascismo, digamos. Y yo creo que los edificios públicos, como son edificios públicos y son de todos, no está bueno que los identifiquen con un partido político. Ponerle un edificio a Néstor Kirchner me parece que no está bueno, sobre todo hoy, por hoy, como está dividida la sociedad. Ahora, no mejoró la, 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 la escultura de Devita, Pónganla en la, el rulero si quieren. No es un problema con eso. Ahora, en términos prácticos... No van a querer en el rulero, me parece. Bueno, no tengo ni idea. No creo que, lo, lo se, que, engan quiero, no creo que se enganche en el que, rulero. Lo que quiero decir bueno. con esto, Romina, es me parece que hay que sacar la parte emocional de los de, el, a la hora de debatir y tratar de, de, de pensar las cosas con razonabilidad. Es razonable que en la avenida 9 de Julio, que es la avenida que une el norte con el sur de la ciudad... 140 metros, 22 carriles, en el medio es un edificio que te genera un efecto de embudo en el tránsito, es razonable que esté. y Podemos debatir si conviene o no conviene que esté para modernizar la ciudad, pensar la, este, la conectividad de la ciudad. Yo no puedo debatir de en esos términos, me cuesta mucho debatirlo en términos de qué es lo que tracciona, digamos, a la protesta. Ahí ya el, me hace un ruido tremendo. Ese es el tercer tema. Ahora, no solamente el edificio está en el medio de la 9 de julio, sino además tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que ya este año tuvimos más de 600, no, no sé cuántos días van del año, van 200 días del año, sí. ya tuvimos más de 600 piquetes en la 9 de julio. ¿Es razonable que además de ese edificio que está en el medio de la 9 de julio esté el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Te parece sensato? ¿No debería estar en un lugar donde la gente lo necesita? ¿Desarrollo Social no debería estar en el conurbano? o en la Matanza, o un lugar donde, más cercano a la gente, yo creo en la gestión este, eh, más territorial no de oficina. ¿Qué tienen que hacer todos? No, Por eso la concentración en la capital federal es una discusión larguísima. Bueno, eh, no, no, ya tener no Alfonsín, pensar... volviendo a Alfonsín, digamos, de tra el traslado de la capital a Vietnam. Despliegue digo, la, bueno. territorial inteligente y responsable, no es hora de pensarlo de esa manera. Fíjate que el Ministerio de Educación está en la 31. Y todas las bondades que ha generado en la 31, ¿no? Como ha mejorado infraestructura, ahora hay más seguridad, está todo iluminado, está lleno de comercios, le han dado trabajo a un montón de personas. Como Uspallata se fue al sur, como este, los centros comunales le han dado también Uspallata, bondades. sede del gobierno porteño, ¿no? Está en Patricios. Patricio. Sí. Ahora Pero vos, tu teoría es que vos sacás ese edificio de ahí y se terminan las protestas en la 9 de julio. No, lo que digo es es hora de pensar hoy por hoy cómo, cómo están cómo, en dónde se centran los debates en relación a cómo se resuelve el tema de los piquetes. ¿No? Pendula entre dos posiciones: más planes, represión. Más planes, represión. ¿No? O sea, acampan ahí hasta que no tienen más planes no se van. Yo creo que hay que proponer ideas alternativas creativas que traten de buscar soluciones. Hace 20 el años la último acampe, la anterior acampe había sido en de la Casa Rosada, digo, bueno, pero diferente es... ahí. La Casa Rosada es más razonable, es una plaza, no corta la circulación, es un lugar donde al resto de los ciudadanos nos permite. ¿Pero sabes cuál es, ¿sabes el, te... Te... ¿Pero ¿sabes cuál es el tema, Roberto? Sí. Perdón, que eh, me... nada, inter... por supuesto es interesante la discusión, se están sumando los oyentes a dónde? 11-53-79-89-90. El tema, y también acá tenemos que ver los medios, lo que están buscando es visibilizar un conflicto. Si vos lo haces como, por ejemplo, en determinados estados de Estados Unidos, donde tenés un cronograma, digo, a mí me tocó vivir ahí, cubrir este, hacer coberturas de protestas ahí. Entonces te ponía, el 22 de, no sé, noviembre a las 3 de la tarde van a estar los petro No, no, no tenés manera de visibilizarlo, porque no iríamos a cubrirlo. Acá también digo a un mea culpa. Lo que genera el piquete y lo que genera el acampe y lo que genera ese malestar en el en quien quiere llegar a trabajar, en la complicación en la, en la vida cotidiana, es que todos los medios vamos con las cámaras, lo estamos mostrando y lo visibilizamos porque si lo hicieran de manera prolija sobre la plaza, sin molestar a nadie, probablemente no iríamos. Es una discusión que tenemos que tener Pero entre la política y los te, medios. Te voy, a, te voy a dar una, una devolución respecto a, a dos cuestiones. La primera es, la, en, en orden de prioridades. Primero, todos sabemos lo que está pasando. No hace falta que, como viene haciéndose hace 20 años, nos sigan cortando la 9 de julio. Ya todos sabemos que la Argentina, uno a cada dos, es pobre. Ya sabemos que el 9% es marginal. En un país que produce alimentos por 400 millones de argentinos, tenés 5 millones de tipos que se mueren de hambre en la Argentina. O sea, es un mecanismo que no ha funcionado. ¿Y qué hacen? ¿Se quedan en sus casas? Ya no, lo sabemos. Si no se lo resuelven. Ya, ya, es, que no, no ha, es que no ha funcionado. No, no ha servido para nada. Lo que tenemos que empezar a hacer es, es entender que este me, mecanismo, extorsivo, porque aparte, fíjate cómo es. ¿Cómo es? Eh, Uy, ayer negocio... habló Beliboni acá dijo: saquemos la palabra extorsivo del polobrero, ¿no? Saclemos la palabra extorsivo del, del diccionario, diccionario de la política. Justo ayer vino a plantearlo. Uh, mira, mira cómo es. Este, eh, he, he debatido con Beliboni en, en, en algún programa de, de televisión y no coincido en nada. Él se propone como una persona. ...que viene con, con intenciones pacíficas... ...y a mí uno de sus este, compañeros me ha puesto una trompada en la espalda... ...con lo cual eh, no le creo absolutamente nada... ...pero al margen de esto, fíjate cómo es el negocio... ...y cómo, cómo funciona esto, ¿no?... ...sale del Estado Nacional, primera estructura, primera estación... ...desarrollo social, uno de los ministerios que más presupuesto tiene... ...con su curro, sus estru estructuras su sobreestructura y todos los... los ¿Su curro? Todos los curros que, que salen de desarrollo sí. social... ...de ahí sale una segunda estación, economía popular todos los curros sobre estructura todo lo que ya conocemos de ahí pasa una tercera estación intendentes amigos movimientos sociales todos los curros sobre las estructura que ya conocemos de ahí pasa una cuarta estación eh, eh, punteros políticos todos los curros toda la estructura que ya conocemos después recién ahí, a una quinta estación que es la gente. ¿Hace falta todas, todas esas estructuras para que le llegue a la persona que lo necesita y que encima además el movimiento de Belivón no le cobre un porcentaje? Pero vos ¿No crees que hay movimientos que sí trabajan, digamos, con los sectores vulnerables que necesitan una... Una interlocución con el Estado, porque no es que eh, una familia que necesita va y toca la puerta de desarrollo y le dicen, sí, señora, señor, pase, dígame qué necesita. Realmente hay gente que labura y que labura mucho. También es cierto, digamos, no eh, que esta intermediación está cuestionada, que ha habido muchísimas denuncias al Pero respecto. Vos te acabo de contar todas las intermediaciones que existen. Aparte, te voy a decir una cosa: hay estados en el mundo. Muy pero no vos generalizás darnos... respecto de los movimientos esto, te pregunto. Me decís, a, Belli, a no le Belliboni quiero nada. Ha, ha confesado cobrarle un porcentaje a la gente que cobra el plan, incluso. ¿Agrabois? ¿Te genera lo mismo que Belliboni? Y sí, están todos en el, mismo, en el mismo negocio, Romina. Pero ahí yo creo que son y, y de te voy ser a decir, el, Y te voy una quilombo. cosa. Y, y meter bueno. a todos. Pero es como que te meta o sea, es como que meter la política a todos en la misma bolsa. No, me preguntaste por dos nombres. Ah, vos decís que si te pregunto por. No bueno, hagamos más diré, fácil, porque si no la vamos a estar toda la. Belliboni, y Grabois hace un gran negocio de todo esto. Ahora, me preguntás en el resto de los movimientos, algunos no los conozco. Ahora, lo que te puedo decir... ¿Alguno es ¿Algunos que, rescatás de los movimientos? Y muy pocos, porque la realidad es cuál es. Genera un gasto estructural que la Argentina, empobrecida, con Estado quebrado, con la pyme apretada al máximo, con una presión fiscal que no podemos tolerar, incapacidad de producir porque no somos competitivos en el mundo, tenemos que pagar estructuras que no nos son convenientes. Yo creo que nosotros podemos generar un mecanismo de Estado... Persona directa, sin costos, sin intermediarios, que beneficie a la persona que necesita el plan. No hace falta tener una sobreestructura. Necesitas una persona, un puntero bueno, político. parecía lo último que dijo Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, no. Eh, no. Te, en algunas cosas podemos conseguirlo. Suena que no hace falta las organizaciones sociales. O sea, que no tiene ningún rol importante. Y que quizás tampoco, quizás estás viendo que el rol de contención que pueden tener las organizaciones sociales hoy cuando tenés la mitad de la gente que es pobre en la Argentina. O Pero, por lo menos la mitad de los pies son pobres. Lo que, lo que yo creo es que nosotros tenemos que, en momentos de pobreza extrema como tiene la Argentina, tenemos que optimizar los recursos y ser eficientes. Vos no podés estar sobreestructurando. Yo no creo que, como dicen los kirchneristas, es con más política. Más política es más gasto estructural que no podemos soportar las pymes, que somos los generadores de riqueza. Los que tenemos que generar trabajo no podemos contratar por, lo, por los costos impositivos de la contratación, por los impuestos que tenemos que pagar y por los litigios laborales que genera esta estructura que, que está como. Pero ahí, que tienen que ver los movimientos sociales? o sea porque me confundo cuando me hablas de, de es parte la parte, de a ver, es parte del gasto estructural si vos no tuvieras todas esas estaciones que acabo de describir recién, tendrías un, un decir que gran parte un, del un gasto mejor, un de mejor los, rendimiento para llegar a la persona de forma vos directa. decís que gran parte de los impuestos de las pymes se van en la estructura hoy que, tenés tecnologías que supuestamente... Tenés países de, de Europa del Este por ejemplo que tienen una eh, tecnología que se llama X Road en Exrod ellos tienen absolutamente todos los datos de toda la población. Por supuesto, las personas, los ciudadanos creen y confían en sus dirigentes, no, no es como acá. Y, y esa base de datos hace que uno tenga la, no solamente la eficiencia más absoluta, por no tener estructuras grandes en ningún lado, el Estado muy chiquitito, muy eficiente, sino además tenés un servicio muy dirigido a cada uno de los ciudadanos. ¿En qué países es muy estricto? Estonia. Un estado por chiquito. ¿Un est ¿Cuántos habitantes tiene Estonia, Roberto? Lo que sí te puedo decir es que Estonia fue un país muy pobre. ...que se, Cuando se separa de la Unión Soviética, pero estuvo ¿cuántos 20 son? años. Estamos comparando un país. No importa cuántos son, porque nosotros tampoco somos tantos, somos 40 millones. Está bien, pero. Que estamos... tengamos un territorio enorme no significa nada. Ahora, y es más, eh, estoy seguro que Estonia y, y varios de los países de, de, de Europa del Este eh, deben tener poblaciones parecidas a las nuestras. Ahora, ¿qué es lo que hizo Estonia? Además, Estonia tuvo una, una dificultad adicional, que estuvo los primeros 20 años de su independencia de la Unión Soviética amenazados de una invasión de Rusia. Con lo cual, eh, imagínate que si acá en Argentina no tenemos seguridad jurídica, lo que es convivir con un, la amenaza de una invasión de un país con las magnitudes que tiene Rusia. Y sin embargo, a partir de estas dificultades, generan una eficiencia tal que hoy, hoy tienen las empresas, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Skype salió de ahí, por ejemplo. Y, 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 el, y el estado de bienestar es tan perfecto y son tan eficientes que el transporte público, por ejemplo, es gratis. O sea, vos hoy por hoy pagás en un negocio y esa plata ya direcciona este, eh, el impuesto al Estado. Sí, pero yo entiendo, ahí, ahí vamos, eh, hay muchísimos oyentes, está hablando Roberto García Moritán, está acá en el piso. Yo estoy con este, el suspiro limeño en la mano, no sé si abrir. Como acá estamos, no, Mirá, eh, es vía streaming. No esto, lo tengas ¿viste? mucho no, en la mano porque, porque lo, lo vas a, a, a convertir en sopa. No, ya sé. Lo que pasa es que no sé si comerlo o no mientras nos está mirando, hay un montón de gente que está en YouTube, que se está sumando a no dejes. Que lo quieren ver a Roberto, que se puso re ochentoso con una de esas camisas de Jean, que era como Jean lavado, ¿no? Que era ese. Sí. Es re ochentoso. Sí, yo sé. Yo, yo medio... Denim se llama. Pero Denim, denim es la tele, ese Jean. ¿Cómo el suspiro? ¿Vos decís que engorda? ¿Suspiro? El, en... ¿El suspiro? ¿El suspiro tengo... no, a mi cielo vos engordás. No. El suspiro no engorda, <laughs> mi amor. Porque me, me estaba cuidando, porque dije, viste, se viene el verano, qué sé yo. Me da que no llego con los tiempos. ¿Qué me, me hace? ¿qué, decir? ¿Qué me hace un suspiro más? ¿Un suspiro menos? No, nah, tanto nah, de partido ya, ya no nada. llegamos, Bichu. Queda tranquila. La vida es una hace sola. Habla lo hace que hace que arranco con bien. esto. Hace hace Roberto tranquilo. García Moritán, voy a entrarle, por supuesto, al suspiro. Hay mucha gente que está llamando. ¿A dónde nace? 11 53 79 89. Les pedimos 90. perdón, no vamos a poder poner a todos los oyentes porque la idea es que tengamos la charla y participa, vayan participando. Vamos a leer algunos mensajes, por, por supuesto. supuesto, los vamos a poner. Vamos a ir escuchando. Siempre sin putear. O sea, sin putearlo. Ni a Roberto, ni a mí. La verdad que si es con respeto y es con, eh, ni siquiera con buena onda, porque la verdad es que puedes tener mala onda. Vale, qué sé yo, te puede gustar más, y te sí, puede gustar claro. menos, estás jugando el juego de la política, sabes que te expones, es lo mismo que quien se pone frente a un micrófono y una cámara, podés gustar más, podés gustar menos, te pueden Obvio. querer más, te pueden querer menos. Eso no habilita la falta de respeto. Dicho esto, fair play, escuchamos a los oyentes. Buenas noches, bueno, quiero preguntar a García Moritán. Si el usar el color amarillo en la ciudad no es también algo partidario, así como él opina que los edificios no deben tener símbolos partidarios, la ciudad en pleno está usando un color, a mi parecer, partidario. Una de las preguntas. Sí, claro. Sí, totalmente. Yo creo y soy muy respetuoso de los espacios públicos, y me parece que ningún espacio público tiene que tener ninguna definición eh, ni ideológica ni partidaria. Este, ni para un lado ni para el otro. Y aclaro por las dudas. Nosotros no somos del PRO. Nosotros somos Republicanos Unidos. Es un partido. Eso está bien, es, está bien eh, que lo aclares. Está bien que lo eh, aclares. ¿Cuál es la extracción política? Exactamente. Pero, sí. pero no, no, somos, no somos amarillos. Nosotros. ¿Están más a la, dere más a la derecha? No, ¿Lo querés poner en términos ideológicos? No. Eh, a mucho le gusta definirse como liberales. A mí. Todavía es me una pasa palabra. liberal es muy mi ley. Bueno, por eso. Cuando me preguntan qué tipo de liberal sos, yo digo, mira, el tipo común, el razonable, el que no piensa de los y sino piensa desde la razón, el que quiere levantarse de la mañana temprano, salir con sus hijos, llevarlos al colegio, laburar en algo que le gusta, sacar un crédito para tener su casita y, y vivir tranquilo y en paz. Ahora, ¿sabes que, eso que estás, todo eso que estás describiendo es de una situación absolutamente privilegiada en la Argentina de hoy? Pero yo quiero que todos los argentinos seamos privilegiados. Yo no quiero discutir este, cómo, no? resol ¿Hay cómo resolver resolver. Bueno. Pues no. Hay alguien que no quiere que todos que los argentinos seamos mal. privilegiados. Bueno, depende. Hay algunos que ponen el título del debate, discutamos a la pobreza, y yo prefiero poner el título del debate cómo generamos riqueza. O sea, tiene que ver con, con percepciones. Yo quiero hablar de cómo genera la Argentina muy buenos negocios con el mundo. Quiero que la Argentina sea un país rico y que vivamos todos bien. Después quiero que me cuentes qué te diferencia de mi ley, porque hay una confusión respecto, digamos, de cuál es el espacio político que ocupás. Sí, en los... Me presionan porque después los oyentes se enojan. Porque Moritán se va y los oyentes dicen: ¿Sabes qué? No te vuelvo claro. 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 De, de paso no come gorda, me dicen. 11 otro, 53 dale. 79 89 90. Si hablamos de apropiación de espacio público, el señor tendría que sacar toda la mesa de la vereda. Opa. Está hablando, de, me imagino, de uno de los comercios. De, al, del restaurante. Pero fue, al, del fue, restaurant. un, fue un permiso que nos dieron a la gastronomía y que, y que perdura. Es un, es Ahora, un... ¿no fue algo de la pandemia? que quedó? Viste que acá las cosas se instalan en el impuesto al cheque y después no se va más, ¿no? digamos eh, Acá se supone que el tema de expandar, ayúdame con esto, pero de expandar, digamos, hacia afuera y hacia las veredas, eh, los espacios gastronómicos tenían que ver con la pandemia, la con que tenían la que poder estar afuera. Se supone que también la pandemia, el otro día hablábamos con Bisotti y dijo... Que termine el barbijo no quiere decir que termine la pandemia, pero ya se puede utilizar los espacios al interior. Y sin embargo, lo ganado por los gastronómicos sobre las veredas porteñas quedaron. Sí, si la, la norma es que lo saquemos, lo vamos a sacar, mientras que la norma nos permita, este, estamos en, dentro del marco de la ley. No, no veo ningún inconveniente. Pero hoy te parece que es necesario, digamos, utilizar bueno, ese espacio. La realidad es que todo lo que pueda ayudar a los que generamos trabajo, lo que invertimos en la Argentina, a, a rentabilizar un poco nuestros negocios, creo que es bueno. Por supuesto, somos los que pagamos los impuestos y toda la estructura que tanto hablábamos recién, como los planes, por ejemplo, se sostienen por lo que genera el, el sector privado. Maderna. Llegan mensajitos. Alberto dice: Hola, chicos, ¿podrían preguntarle cómo va a votar el jueves por la quita del impuesto a las tarjetas de crédito? Gracias y saludos al 11 53 79 89 90. Contemos de qué se trata el proyecto. Bueno, hay una sesión especial para la quita del impuesto en la tarjeta de crédito, el sello. Eh, que es el 1.2%, ¿no? Y eh, bueno, hay que ver si, si hay quórum. Eh, nosotros vamos a bajar, por supuesto, prometimos que vamos a bajar, y si hay quórum vamos a votar en contra del presupuesto de, del impuesto. ¿En O sea, van a pedir que deroguen el impuesto. Claro. No, nosotros tenemos una promesa con nuestros este, afiliados y nuestros votantes, que es trabajar sobre el gasto público, trabajar en la baja de, de impuestos y la simplificación de trámites y regulaciones. Te preguntaba hace un ratito, prometo que vamos a dejar, ahora le voy a pasar el suspiro a María. ¿Me vas a pasar el suspiro? Están, sí, me están esperando. Te lo estoy ojeando. Sí, no, es, Ya estamos acostumbrados, sí, ¿vale? Pero esta, esta porción todavía no se no se tocó, eh. No, se claro. va a casa. Está ah, por... Yo estaba se va especulando casa. con eso, estaba especulando, ¿Eh? estaba especulando, políticamente con eso. Chicos, pero... Es muy difícil, uno quiere repartir, digamos, no, pero, pero a veces bien, es ¿eh? difícil, ¿no? En todo, todos los sentidos de la vida. ¿Cómo hago para repartir esta torta entre siete? No, no se puede, no, es no se puede. Muy no, ahora, la ahora, la sí, y ahora la comemos. ¿Eh? Proba eso Ahora la comemos. Decime algo. No, no puedo. <laughs> Me lo eh, a mí, ¿por qué? Para que pruebes. Para que pruebes. No, no, vale ah, bueno. la, vale la pena. Soy recopada encima. Y él que ve cómo estamos repartiendo un pedacito. No, no, eso es una cosa de. Que, perdón, no, ya hablamos de mi ley. Pero ¿qué tiene el suspiro? Que es una cosa Azu de loco. Pur azúcar. No. <laughs> y sí, pero la se siente. Es una cosa, una mm. pero de tiene... Una vez alguien me había dicho que tenía leche condensada. Sí, sí, son distintos tipos de leche que hacen una especie de de versión peruana de claro. mousse o de leche será que lo más Que se estanca parecido. en la zona baja del ombligo, digamos. Se estanca y sí, no ese, se Sí, es va. ese rollito que no se la, va más. Eso no pregunta, No me No, pregunté, yo te lo cuento. Eso no pregunté. Yo te lo cuento, pregunté te lo pregunté no, nada más que era lo... Después en el cuento. verano todos mostramos nuestro suspiro limenio. Pero ¿no? acá así. no sabes cómo quedó el suspiro. Pero vos no sabes la de los no, cuerpos hegemónicos. Por supuesto. Por son, eso ¿no? ahora me pienso así. comer toda esa versión ah. yo sola. A ver, Roberto, ¿qué te diferencia de Javier Milei? La... Visión este, institucional. ¿En qué eh, sentido? Y qué sé yo, eh, mi ley es anarco-liberal, no cree que, que un Estado es necesario. Nosotros, no cree la, no cree no, la política, yo, casi que es antipolítica. Él no cree que, que la corrupción es inherente al Estado y que, y que, casta, sí, y que claro. todo lo vinculado a la política sí, es, es, no, es malo, es nocivo. Nosotros creemos que el Estado tiene que estar presente, pero en su dimensión justa, ni, ni menos ni más. ¿no? Mi ley quiere menos, hay algunos que quieren más, nosotros creemos que tiene que tener la, la medida justa y necesaria. Recién me metí en un tema que sé que, que es polémico, que me, me, me trajo bastantes problemas, pero que tiene que ver con, bueno, esto yo discutía otro tema que tiene que ver el peronismo y el radicalismo y la, y la función que tuvo cada uno durante la, la dictadura genocida. Eh, y me, me sorprendió corregime si, si es un error y explícamelo si, si esa fue la decisión, sobre todo me, me sorprende con, por un tema de edad no tal vez eh, generacional eh, vos votaste en contra de un proyecto para conmemorar el 24 de marzo? No, el texto era muy volcado hacia un sector pero no votaste en contra? No A ver, contame Eh No era, el proyecto no era el 24 de marzo, era un proyecto que tenía como en un enunciado los 30.000 con un texto bastante eh, combativo, me parece a mí, que tenemos que un, de una vez por todas como sociedad superar ese hecho trágico. Este, todos condenamos el terrorismo de Estado, por supuesto, este, nos ha hecho como sociedad mucho daño. Eh, lo que creo es que tenemos que de alguna vez por todas superarlo, porque si no nos vamos a quedar anclados en un conflicto que nos sigue haciendo muy, mucho mal. Eh, para que tengas una idea, dentro del bloque del Frente de Todos, incluso creo que hasta una diputada de la izquierda, son, son hijos de, de desaparecidos. En el caso de Victoria Montenero, con una historia muy triste que, que por supuesto eh, nos afecta a todos, ¿no? y me parece que como símbolo... Eh, es importante recordarlo. Lo que no puede ser es que la oposición sea todo el tiempo de combate como si nosotros hubiéramos sido parte de ese terrorismo de Estado. Nosotros repudiamos el terrorismo de Estado como cualquier forma de violencia. Lo que me parece es que... La lucha ¿Y personal. ¿Por qué, por la lucha qué el número 30.000? Entien... Yo entiendo que es un símbolo, pero es sí. un símbolo que tiene que ser reconocido como un símbolo por todos, pero si sí se entiende que es un símbolo, si se quiere dar como dato, por cierto, genera conflicto y división social. Yo estoy en contra de cualquier declaración que tenga una orientación particular, por más que uno empatice con, con, con los dolores y acompañe un montón de dolores y te, además sea comprensivo, pero me parece que cualquier texto que implique la división no, no no me siento cómodo y no genera más división eso no porque tiene que haber contrapeso lamentablemente a mí yo qué, te voy a contra, a... Qué, qué contrapeso puede haber digamos eh, respecto de la historia más terrible que nos tocó transitar y acá discrepo no digamos este me parece que uno dice creo casi como como muletilla esto nos dolía a todos nos pasó a to no no todos lo, lo, lo sufrimos por igual no todos los argentinos lo vivieron por igual por supuesto si digamos, acá 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 hay, acá hay, acá hay si víctimas concretas, te voy a hacer una promesa ahora al aire. Voy a redactar yo el texto para el 24 de marzo del año que viene. Y lo voy a tratar de hacer de forma tal a que nos una a todos los argentinos y no que nos siga dividiendo. Yo lo que creo es que hay palabras que se pueden mejorar siempre y hay maneras de contar la historia que pueden reconocer también que del otro lado... Hubo víctimas y hubo dolor ¿De también. Otro, ¿De qué otro lado? Y no sé, este, eh, algún alguna víctima de alguna bomba, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es todos aquellos que hayan sufrido. Eh, te, eh, no estoy hablando de, de los militares que han torturado. Estoy hablando de los civiles que han sufrido consecuencias. Te, pero, pero es finita con la teoría de los dos demonios, ¿no? Bueno, eh, puede ser. Hay que encontrar el formato. Pero yo creo que hay que encontrarle un lenguaje a los textos que traigan de una vez paz que nos ayuden a superarlo. Pero otra parte entiendo... hay un tema que ahí sí eh, me pone a mí de la vereda enfrente que tiene que ver con el lucro que se ha generado a partir de este dolor. Entonces, hay un también, hay un montón, hay una estructura grande que ha lucrado de esto y se sigue beneficiando, y yo creo que hay que cortar el, el, el negocio a la cuestión, entender que es un... Una marca y una cicatriz de todos los argentinos. Que hicieron negocios con los derechos humanos? ¿Quiénes? Bueno, se ha capitalizado políticamente mucho. Yo creo que llegó el momento de entender que es una marca y una cicatriz de todos los argentinos, redactar un texto que nos una y avanzar una vez por todas, porque la Argentina, mientras tanto, se muere de hambre. Pero hay, hay un hecho que no quiero dejar pasar, y sobre todo a, a los oyentes, que por supuesto, digamos, la represión desde el Estado eh, es mucho más violenta que cualquier cualquiera, digamos, que quiera tirar sobre la mesa, porque el Estado tiene la responsabilidad de protegernos. Entonces, 100%. cuando el Estado, que tiene, este, eh, bueno vos la, mismo lo entre dijiste, otras ¿no? cosas, claro. las armas... ¿eh? Él mismo lo, lo resaltó, el, cuál tiene que ser el rol del Estado, que de repente desde el Estado se promueva el terrorismo de Estado, desaparezca gente, es muy diferente a cualquier Yo acción soy, civil. Pero, escúchame, eh, Romina, nosotros estamos... En contra de cualquier formato de violencia. O sea, mi, Está bien, mi condición, pero no soy es un que cuando uno es republicana, eso, liberal, me, me obliga a decirlo todo el tiempo. Lo que, pero, lo que Roberto, no puedo. Cuando lo, uno dice eso, lo voy a decir: yo repudio cualquier tipo de violencia y parece que todas las violencias son iguales. Entonces, ¿Eh? cuando estás en un 24 de marzo y estás repudiando el terrorismo de Estado. No es lo mismo. Estás, no estás diciendo son todas las violencias iguales. Estás diciendo nunca más esto en la Argentina. 100%, nunca Entonces, más. Digo, hay fechas tan emblemáticas como esa en la cual vos no querés que se repita un hecho de esa envergadura desde el Estado argentino. Entonces. Entiendo que vos digas, yo repudio cualquier tipo de violencia. Pero, pero, eh, pero estamos hablando razón, de este mismo estado. razón. Lo único que estoy diciendo, ¿sabes qué es? Es, estamos de acuerdo, 100%. Ahora, si alguno no llega a estar de acuerdo o no quiere reconocer que fueron 30.000 porque es un purista de los datos y prefiere hablar en datos concretos, no por eso el tipo es un tipo que avala el genocidio de Estado. Entonces, lo que yo quiero decir es. Hay de los hay dos. Que, hay, hay, de los, hay de los dos. Puede, ¿Puede ser? Hay de los dos, porque vos ser. lo tenés a un ley diciendo, dame las listas, y la verdad que ley puede ser muchas cosas, pero boludo me parece que no es, y sabe claramente que frente a un número desaparecido vos no tenés un registro, porque justamente Son están desaparecidos... Bueno, pero pero hay, todos todos sabemos cómo, cómo fue la historia de los 30.000. O sea, lo han contado la ha contado Graciela Fernández bueno, Mejide la lo ha explicado como pocos Martín lo han, Cohen lo escuchaste en algún momento lo, lo han contado creo que fue varios. una de las mejores intervenciones las de la de Martín Coan contando por qué el simbolismo y la importancia de esos 30.000. mil ahora eh, insisto digamos la violencia del Estado es un que tema, tiene además es un tema el poder el poder de las armas digamos no eh, eh, les ha les ha negado un juicio justo les ha negado un tribunal, ha salido, ha raptado, ha torturado, eh, ha hecho parir a mujeres embarazadas en la ESMA, por Atadas. donde pasamos ahora, engrilladas y con... Digo. Es que no es un tema antipático, pero, es un es, tema antipático dependiendo de dónde nos paremos pero para contarlo. Es, es que el tema es así, es, es antipático porque todos sabemos eh, cómo, cómo se ve la historia, vos mismo lo dijiste, eh, Romina, eh, hay muchas personas que lo cuentan en detalle y saben perfectamente cómo se construyó el número 30.000. Querer negar esa construcción es querer generar conflicto con las personas que son este, eh, más cercanas a la necesidad de datos. No, a mí me llamaba la atención por qué, digamos, frente a la posibilidad de firmar, digamos, una, un, un proyecto de ley en este sentido, decidiste no hacerlo, digamos, parándote otra vez, digamos, en un lugar polémico. Bueno, puede ser. Eh, en ese momento, la interpretación que nosotros hicimos es que... Eh, no era un texto que genera unidad, era un texto que generaba división, y yo prefiero trabajar, como la promesa que te dice recién, en un texto que nos permita a los argentinos sanar esa herida y poder avanzar, porque la Argentina, como dije recién, tiene miedo, está siendo invadido por el, los narcos, estamos teniendo un enorme problema de pobreza, de un enorme problema de, de indigencia, casi nueve puntos de nuestra sociedad es indigente, creo que tenemos que focalizar en otras cosas. Mira, escucha conmigo y invito a la, a la audiencia también a alguien que quiero, que respeto, que leo, que este, sus clases son magistrales, no sé si lo conoces a Martín Coán. Eh, no. no. Lo conozco de nombre. De nombre. ¿no? Sí. Escucharlo como contaba, creo con María, ¿no? Fue con, sí. con María y le mandó un beso a O'Donnell. En eh, la nación más en su momento contaba el simbolismo de los 30.000. mil. porque la cifra de 30.000 no solo es abierta, es abierta en el sentido más fuerte, más fuerte de, de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación. Mar... Al Estado es una exigencia de respuesta, Martín, Re exigencia indeclinable. No, cuando se estrella un colectivo con 50 personas son 50. no sabemos cuántos no boños murieron en no el de, de los serbios. No, no sabemos solo cuántos. fue una tragedia política, hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, el, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido. En este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. sí. ¿Por o sea, qué? No... Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no sí. hubo cuerpos. Porque, sí. sí. cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. Completamente. La cifra está abierta por, por eso. eso. O sea... Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado se postula, y yo insisto en la idea sí. de postulación porque justamente sí. no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, no, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, uh -huh. no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos no, 30.000 no, porque no No, no sabemos. el hecho de no saber es una denuncia en sí misma, Exacto, el, es una exigencia de no, Guillermo... Era María O'Donnell, estaba Martín Cohen y Darío López que digamos que tiene este este cuestionamiento, pero me quedo con esto, digamos, con pensar un proyecto, con repensar yo estoy, yo digamos, este proyecto con, que votaste. Con todo lo que dijo, sí. eh, lo, lo, que, lo que tengo además como información es que eh, se han repartido subsidios como si fueran 30.000 y que eh, la historia de los 30.000 tenía que ver con un, un crédito y otro subsidio internacional que se daba en Holanda en, en, en determinado momento. Entonces yo estoy de acuerdo con la simbología del 30.000 si es un consenso de todos los argentinos para poder avanzar, cicatrizar y, y resolver nuestros problemas. Porque esa generación de tipos que son capaces de hacer esto, yo no los conozco. Yo no tengo. En mi, en mi partido no existen. No hay un solo tipo con esas características violentas, con ambición de poder para, para salir a torturar gente o desaparecerla. No se me ocurre, no está dentro de mi concepción. Por eso lo puedo decir sin culpa. Yo no tengo este, ningún tipo de vínculo con ese tipo de ideología. Lo que quiero decir es. si, pero si por no, eso te preguntaba de Miley, que está más cerca a una derecha filona, sí. No, por eso mi, te preguntaba. Milei que, que... es una persona que no, no, In... me, no me identifica en nada. El tipo no cree en la institucionalidad, no cree en, en, en el Estado, no cree, no cree en muchas cosas de las que yo sí creo. Es una persona que además tiene un trato personal muy complejo. Yo me lo cruzo una vez en, en Figueroa y Corta y no me acuerdo, este, Calabrino Ortiz creo que era. Eh, 11 y media de la noche, lo voy a saludar, le digo, Che, mirá, soy García Moritán, ¿cómo andás? Y me empezó a gritar. O sea, este, no tiene nada que ver conmigo. ¿Por le qué? Dije, no sé, qué sé yo. Le digo, Bueno, Javier, solo te quiero saludar, y seguí caminando. Imagínate, iba hablando con un amigo por teléfono, 11 y media de la noche. O sea, no tiene nada que ver conmigo. Eh, de hecho, me ha salido a cruzar un montón de veces este, eh, en medios, y, me, y si ves su Twitter, me ataca todo el tiempo, no, no me preocupa, no pasa nada. Pero no, no, yo puedo decir esto. Y, y por más que a algunos les divierta la idea de vincularme con esa este, derecha eh, opresora, yo no me siento... No te estoy chicaneando, eh, te, no, no, te... Pero digo, pa, pa, para, me, para que me ubicaras... Bueno, es una oportunidad también para... Por eso, para contar. está bueno, para, para, para no poder ubicarte, te lo estoy preguntando para eso. En nada con, con ese terrorismo de, de, de Estado, eh, lo, lo aborrezco, me da muchísimo dolor, pero necesito que se resuelva de una vez por todas. O sea, necesito que podamos avanzar. Me preocupa mucho más... Para serte franco, la gente que tiene hambre, la cantidad de gente que está en la calle pidiendo plata. Yo trabajo con mi ONG mucho en los barrios populares. La gente se está muriendo de hambre. Y no solamente se muere de hambre, se muere de miedo. No pueden salir porque tienen el narco al lado que los matan. O sea, los chicos están encerrados en sus casas. O sea, hemos perdido la libertad por la pobreza y la corrupción. En la inflación nos ha llevado al punto tal que hemos perdido la libertad. Sí, el, el, el debate es eterno, pues yo entonces, te podría decir, digamos, que cuando uno. Est estas cuestiones no se terminan de zanjar, porque vos fíjate bueno, que en Alemania uno pensó que nunca ese horror se podía repetir y están ganando como locos espacios, pero, digamos, los partidos neonazis. Lo no, entonces... no lo han sabido sanear de manera correcta. Yo lo que necesito es que esos textos tengan un mínimo de generosidad, aunque tengan razón, porque si no, no se va a resolver nunca. ¿Quieren resolverlo? Yo entiendo que. que que, 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 que ha generado un dolor que yo nunca lo veo a entender, porque no lo viví. Pero lo que, lo que sí entiendo es que hay que solucionarlo una vez por todas, porque nos está haciendo mucho mal. Roberto, estamos casi. No puedo creer que ya estemos casi. Ya, son menos ya estamos culpables. casi terminando. No quiero dejar de preguntarte simplemente rápido. En un momento, Martín Caparrós, eh, gran, gran eh, escritor, eh, había propuesto de manera. este pues, de Siempre de, digamos, busca incomodar y chicanear, pero me parece que, que, que era para pensar. Que los funcionarios públicos tienen que utilizar, digamos, este, los servicios públicos para entender al resto de la sociedad, de la cual en general suelen estar muy alejados. Usar eh, los hospitales, usa, de hecho ahora Mayans fue trasladado de uh -huh. Formosa acá, y uno piensa, ¿qué pasa? La gente que tiene que atender en Formosa, o sea, que no puede usar el avión sanitario, más allá de que, por supuesto, deseamos que esté bien Mayans. Eh, mandar a sus chicos a un colegio público, porque tus, tus chicos no, no, van a, no, no van a colegio público. Eh, entiendo, ¿no? no. No, no. Ah, no sé, no, 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 no tengo idea. Eh, Utilizar el transporte público, el hospital, la, la, la educación pública, ¿qué pasa si te proponen mañana eso? No, me parece, me parece bien. Ahora hay una realidad. Todos sabemos cómo funcionan. O sea, no hace falta que te atiendas una guardia de un hospital público para saber que es un desastre. Y ni hablar en el conurbano, en la provincia. Con, con solamente pasar por ahí y mirar, te das cuenta. Que tenés a los médicos y los enfermeros mal pagos, la policía, Acá en el Garrahan, las comisarías también, ¿eh? son, estado... un de, son un desastre. Hoy estaban, eh, estaban en microcentros sí, también, haciendo estaban los, los médicos sí, médicos, médicos y enfermeros este, del Y Todo consecuencia de, 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 de este país empobrecido. Por eso Pero decía, si te lo dijese, mañana, Roberto, mira, vos querés seguir en política, no creo vos, el... tu mujer, tus chicos, tienen que Utilizar todos los servicios públicos. ¿Qué decir? Muchas gracias, hasta acá llegué, vamos. No creo en ningún tipo de imposición ni obligación. Me parece que eso estaba mucho más vinculado a lo que estábamos criticando recién. Esas lógicas que te obligan a vos a hacer algo este, no es parte de mi manera de pensar. Ahora, sí creo que las personas que ocupan cargos públicos tienen que estar muy enterados este, y muy comprometidos con las cosas que pasan. Porque yo, este, cuando voy a la legislatura, estoy mucho más vinculado a los proyectos que tienen que ver con este, eh, simplificación de trámites con pymes o ayuda impositiva o, o generación de laburo. Porque es mi mundo que yo conozco. ¿no? Me parece que tiene que haber además una composición en, en el sector público de especialistas en referencia a distintos temas. Sí, por supuesto. En, en, en este camino, como, como legislador, eh, tengo que que empaparme, tengo que conocer todos los hospitales públicos, tengo que conocer todas las, las comisarías, todos los, los centros de ancianos, todas las plazas, y es el camino que estoy en este momento. Estoy todos los días en la calle, yo vengo de la Comuna, eso, eso de la me, comuna 12, que sí. recorriendo todo, estoy este, un día en, cada, en una comuna diferente, conociendo la ciudad de memoria, y entiendo que es un desastre todo lo que está pasando, y eso que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad privilegiada dentro de lo que es la Argentina, el conurbano también lo he conocido mucho. Todo el laburo que vengo haciendo hace muchos años en mi ONG está muy focalizado en, con urbano. Conozco mucho lo que es la pobreza con urbano. Es un desastre. Todo lo que vos puedas haber vinculado a, a lo público en la Argentina está mal y hay que resolverlo. ¿Y por qué está mal? Primero porque no administrado... todo de vuelta, es un lindo debate, pero no todo, porque si no metemos todo, digo, se Mira, me ocurren un montón de lugares para decir que funciona. Yo solo me manejo con datos. El 50% de los argentinos son pobres. Sí, es. Roberto García Moritán pasó por eh, No dejes para mañana, teníamos ganas de charlar con vos, ¿la pasaste mal? No, no, no eh, a el tema de, de lo del 24 de marzo no es un tema que me divierta para nada. Me no. permitiste, me permitiste aclarar, aclarar, no. que, aclarar que yo necesito resolverlo que los argentinos podemos sanear está nuestras está bueno heridas. que hagan esto que se sienten que Ojalá. hablen que charlen que, 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 que se hable agenda abierta está bueno que no dijo de este mira, tema no hablo de esto te, nada dijo no, no, boy, lo, yo yo. Hablo, hablo de todo no, lo único que impusimos fue traer algo para comer porque tenés lo, un restaurante lo, que, lo que yo sabía era que sos brava para entrevistar no. y, prefería, y prefería que sea cara a cara que por teléfono que además es mucho menos, menos personal eso más o menos Robert, soy, soy no. brava <laughs> pero quería demostrarte que no ya te tengo te miedo te dijo Robert no estás escuchando. te dije Robert soy <laughs> eso es, eso es un buen, una buena señal, ¿no? No sé, de, de escuchar la entrevista y fijarse. De verdad, muchas gracias, no, por, gracias por la onda, por la predisposición y porque queremos estas charlas, digamos, queremos que del otro lado puedan escucharlos así, digamos, a los políticos, a los dirigentes, escucharlos así, de esta manera. Gracias de verdad. Gracias, eh. Muchas chicos, gracias, gracias por haberte venido y por la torta que me la llevó a casa. Bueno, si hubieses traído vouchers para la marte hubiésemos tratado mucho mejor, ¿no? Y sí. Los tenía tenía el bolsillo. El bolsillo. Aprendan lo tenían, pero justo la dejé en el auto. La claro, claro. minoría justo se me lleva una olvidé. torta grande, bueno. eh, gran restaurante. No. Eh, se solucionó el tema, ¿no? Sí. Sí. Eh, te iban a hacer eh, un scratch ¿no? No en. Sí. sí. Eh, porque yo creo que, que dentro de lo que es eh, todas las, las cuentas pendientes que tenemos en Argentina, que nos llenan de frustraciones y nos llenan de, de desconcierto y miedo, a veces tendemos a enfocar los problemas en la dirección equivocada. ¿no? como un tipo que invierte sus ahorros eh, y genera trabajo y este y contribuye con, con impuestos y, y trata de aportarle calidad este, eh, para, para, no sé, turismo receptivo y trata de ser un, un, un tipo que, que aporta en, en distintos ámbitos puede ser el problema? Pero lo solucionaste, digamos, se solucionó. Sí, sí por suerte se llamó, porque fíjate lo complejo que era de la situación. Un dirigente nacional... Queriéndole este, hacerle un escrache a un legislador porteño. Era un tema de institucionalidad que, por suerte, se llamó la razón y no avanzó porque era realmente un, un acto demasiado violento, desde mi parecer. La próxima vez que nos veas ahí vamos a estar comiendo, no vamos a estar haciendo este... Ni, ningún tipo de reclamo. Roberto García Moritana, si cerramos. Este programa del día de la fecha, mañana, a las 7 de la tarde hasta las 9, sin torta, sin suspiro limeño, a, a, a puro café, chicos. O lo que haya en la mesa, te vamos a estar acompañando en este programa que se llama... No dejes para mañana.